Hola, una vez más los saludo en nuestro espacio institucional El Futuro es Ahora, en el cual llevamos toda la información sobre el acontecer de nuestro municipio hasta sus hogares. Hoy los estaré acompañando desde la Casa Museo de la Cultura Roberto Jaramillo Arango. Bienvenidos, la participación y la comunicación es ahora. Como sea, tómate la vida en serio. Recuerda, de partir en lugares confiables y estar acompañado siempre de personas conocidas, no exceder el consumo de bebidas embriagantes y tener cuidado con tus pertenencias en todo momento. Cuidar de ti, de los tuyos y ser solidario con los demás. Campaña de la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana. Alcaldía de Sonsón. El futuro es ahora. El cuidado y protección de nuestros animales es responsabilidad de todos. Por eso, en la Alcaldía de Sonsón hemos creado para toda la comunidad sonsoneña una línea de atención especial para nuestras mascotas. La línea Amiga Animal te brinda los siguientes servicios para caninos y felinos: programación de esterilizaciones, catálogo de adopción, denuncias de maltrato animal y atención médica. 317-879-9475. El bienestar animal es ahora. Alcaldía de Sonsón. El futuro es ahora. Edwin Montes, alcalde. En temporada de lluvias, crece el nivel de los ríos. Los arroyos se desbordan. Aparecen los deslizamientos y ocurren las inundaciones. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable y juntos debemos estar preparados. Es nuestra responsabilidad. Sigue las recomendaciones. Asegúrate. No te expongas. Organízate con tu comunidad. La prevención es nuestra mejor opción. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia. El programa Curso de Vida es una importante estrategia liderada por la Gobernación de Antioquia para solventar las necesidades nutricionales de la población más vulnerable de nuestro municipio a través de la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Más de 400 paquetes nutricionales fueron entregados en nuestro municipio. A través del programa Curso de Vida de la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Inclusión Social y Familia de nuestro municipio logra, una vez más, que Sonsón sea priorizado con este tipo de proyectos que mejoran la soberanía alimentaria de las familias que más lo necesitan. Nuevamente retomando este programa de seguridad alimentaria en el Curso de Vida, que busca ayudar a las personas más vulnerables de nuestro municipio y satisfacer y combatir esos temas de inseguridad alimentaria fuerte que también hay en el municipio. Es un paquete alimentario que se le da a algunas personas, el propósito es que se haga cada 2 meses, es un proyecto que se desarrolla con la Gobernación de Antioquia y que se hace pues luego de priorizar a las personas beneficiarias. Tenemos cerca de 500 personas que se benefician con este buen proyecto y que esperamos pues poderlo tener en este caso hasta el fin de año, hasta el mes de diciembre. Hace una semana pues recibimos estos paquetes por parte de la Gobernación. Es un programa dirigido a las diferentes poblaciones. Entre ellos tenemos a los niños de 6 meses a 5 años, a las madres gestantes y lactantes, adultos mayores, población LGBTI y personas con discapacidad. El objetivo de este programa es mejorar la seguridad alimentaria, es una articulación entre Gobernación de Antioquia y municipio de Sonsón, y el alcalde Edwin Montes pues, tiene todo el respaldo para el programa porque es consciente de que es una de las mejores maneras de mejorar la seguridad alimentaria de las personas más vulnerables de nuestro municipio.
Bueno, cada uno de los paquetes viene con diferentes productos. Estos productos son revisados por nutricionistas de la misma gobernación de Antioquia, de la gerencia de Maná, y además de ello traen unos suplementos para cada una de las poblaciones. Son suplementos diferentes para las madres gestantes y lactantes, para los niños menores de 5 años, al igual que para los adultos mayores. Y lo que se busca, como ya lo he dicho, es mejorar las condiciones de seguridad alimentaria. Cordioso saludo al señor alcalde de Belmontes por este pequeño detalle de alimentación que nos está regalando y que siga regalándonos otro digital más, el pequeño detalle, que es de mucho alimento nutritivo, y le agradezco mucho. El propósito con esto es seguir, repito, combatiendo la inseguridad alimentaria con estos buenos paquetes que se entregan a estas personas pues, de alta vulnerabilidad en nuestro municipio. Madres gestantes, lactantes, niños menores de 5 años y adultos mayores de la zona urbana y el Magdalena Medio son la población beneficiada con la entrega de estos kits de alimentación, los cuales contienen diferentes productos y suplementos ricos en vitaminas y nutrientes. A los corregimientos del Magdalena Medio también llegamos con la entrega de kits pedagógicos y el proyecto Curso de Vida, impactando de esta manera cada rincón de nuestro territorio. Llegamos al Magdalena Medio con una importante entrega de paquetes nutricionales, esto como parte del proyecto Curso de Vida de la Gobernación de Antioquia. La Secretaría de Inclusión Social y Familia de nuestro municipio logra una vez más que Sonsón sea priorizado con este tipo de iniciativas que mejoran la soberanía alimentaria de las familias más vulnerables. En este momento estamos entregando estos paquetes en el Magdalena Medio Sonsoneño, los tres corregimientos, Jerusalén, San Miguel y La Anta. Como lo ha dicho siempre el alcalde Belmontes, es que cada uno de esos programas llegue a todas las regiones y el Magdalena Medio no es la excepción para este programa tan importante, cuyo objetivo es disminuir la inseguridad alimentaria. La idea es entregar unos kits pedagógicos a los niños que están en transición, es decir, los que están en los CDIs que pasan en el año 2023 a grado preescolar. También le estamos entregando en cada una de las instituciones educativas a los niños que hacen parte de preescolar en este año 2022. Y el objetivo de este kit pedagógico es mejorar las habilidades de cada uno de estos niños y generar estrategias con cada una de sus educadoras para mejorar todo el tema de la primera infancia. El año pasado tuvimos esta iniciativa y esta estrategia fue bastante positiva, nos funcionó bastante, entonces quisimos repetirla o replicarla este año. Un kit que está compuesto por un bloc iris, tamaño carta, hojas de papel globo, plastilina, colbón, lana, algodón y algunos otros elementos que permitirán pues que nuestros niños y nuestras niñas disfruten y exploren a través de estas diferentes texturas y potencien su creatividad. En la administración de nuestro alcalde Edwin Montes se ha venido trabajando fuertemente con esa estrategia de los paquetes alimentarios. Son paquetes que entregamos a nuestros adultos mayores, madres lactantes y madres gestantes. Cabe resaltar que estas ayudas pues son de gran beneficio para las familias, son ayudas muy completas, traen unas vitaminas para las madres lactantes, unos suplementos para los niños menores de 5 años. Estos paquetes pues están muy bien diseñados y muy bien pensados, son paquetes muy completos. Sabemos que son paquetes que estas familias y estos adultos esperan y nos alegra saber que la población del Magdalena Medio Sonsoneño está dentro del listado de personas beneficiarias a este programa. La entrega de estos paquetes de seguridad alimentaria del curso de vida tenemos proyectado realizar durante este año 2022 cuatro entregas. En este momento estamos realizando la primera y la idea es hasta el 31 de diciembre poder realizar las otras tres. Madres gestantes, lactantes, niños menores de 5 años y adultos mayores de los corregimientos de La Danta, San Miguel y Jerusalén son la población beneficiada con la entrega de estos kits de alimentación, los cuales contienen diferentes productos y suplementos ricos en vitaminas y nutrientes. Esta también fue la oportunidad para hacer entrega de kits pedagógicos a niños y niñas de los centros de desarrollo infantil por parte del despacho de la primera dama del municipio.
sea, tómate la vida en serio. Recuerda, de partir en lugares confiables y estar acompañado siempre de personas conocidas, no exceder el consumo de bebidas embriagantes y tener cuidado con tus pertenencias en todo momento. Cuidar de ti, de los tuyos y ser solidario con los demás. Campaña de la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana. Alcaldía de Sonsón. El futuro es ahora. El cuidado y protección de nuestros animales es responsabilidad de todos. Por eso, en la Alcaldía de Sonsón hemos creado para toda la comunidad sonsoneña una línea de atención especial para nuestras mascotas. La línea Amiga Animal te brinda los siguientes servicios para caninos y felinos: programación de esterilizaciones, catálogo de adopción, denuncias de maltrato animal y atención médica. 317-879-9475. El bienestar animal es ahora. Alcaldía de Sonsón. El futuro es ahora. Edwin Montes, alcalde. En temporada de lluvias, crece el nivel de los ríos. Los arroyos se desbordan. Aparecen los deslizamientos y ocurren las inundaciones. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable y juntos debemos estar preparados. Es nuestra responsabilidad. Sigue las recomendaciones. Asegúrate. No te expongas. Organízate con tu comunidad. La prevención es nuestra mejor opción. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia. Hace algunos días se realizó a nivel nacional el informe final de la Comisión de la Verdad, donde nuestro municipio participó a través de diferentes actividades en este día histórico para nuestro país. Sonsón se hizo presente en la socialización del informe final de la Comisión de la Verdad a través de un evento presencial acompañado de diferentes actividades simbólicas y de reconciliación, y con la presencia de diferentes colectivos y comunidad, participamos de la transmisión virtual de este día histórico para Colombia y nuestro municipio. Un documento que busca explicar al país los orígenes y las razones del conflicto armado que afectó nuestra nación y cientos de familias sonsoneñas. Bueno, el informe de la verdad data entonces de las experiencias, de los saberes, conocimientos, emociones y sentimientos que ha dejado el flagelo del conflicto armado pues en la comunidad colombiana y el oriente antioqueño y Sonsón nos ajeno a ello. Entonces, el informe de la verdad reúne entonces esos testimonios, esas vivencias de las directamente desde las víctimas con los diálogos y reflexiones abiertas, en este caso entonces con el grupo armado y los combatientes de la FARC. El conflicto armado interno afectó de una u otra manera la vida individual y social de todos y todas los colombianos, con mayor afectación a unos sectores y territorios, más de 9 millones de víctimas, más de 80 mil desaparecidos, más de 7 millones de personas desplazadas, 35 mil secuestrados por las guerrillas, al menos 6.402 personas asesinadas extrajudicialmente por la fuerza pública, entre otras afectaciones, muestran la dimensión de la tragedia vivida. Sufrimos una guerra despiadada en donde todos los actores armados violaron la dignidad humana en los últimos 60 años. Fue una historia de horror y dolor, aunque también de resistencia y dignidad de las víctimas y las comunidades. La Comisión de la Verdad busca que la sociedad colombiana escuche a las víctimas, conozca sus historias de dolor y también de las de resistencia y reconciliación, para que a partir de la conmoción profunda que generan estas verdades, transitemos hacia la sanación y la transformación. Este es el momento propicio para generar espacios de reflexión en desde cada puesto, en nuestro hogar, desde la cotidianidad de nuestro entorno social, de nuestros barrios, de nuestras veredas y a nivel de lo colectivo también, generar ese espacio de reflexión que nos permita pensarnos de una forma distinta a como hemos estado acostumbrados a vivir a partir del conflicto, de la confrontación, que aprendamos a resolver nuestros conflictos y nuestras diferencias de manera a través del diálogo, que nos reconozcamos todos en nuestra diversidad como hermanos que somos, colombianos, sonsoneños, antioqueños,
que a pesar de que tengamos ideologías y posiciones políticas distintas, siempre nos vamos a confluir en una sola cosa, es que somos hermanos, seres humanos que merecemos vivir en paz, merecemos vivir en armonía y en mucho amor entre nosotros mismos. Pues es importante, uno, desde lo personal, para sanar y subsanar esos dolores que la guerra ha causado, emocionales, psicológicos, físicos, económicos, culturales, y dos, porque a partir de esa sanación y de ese perdón, pues está la capacidad de resiliencia de todos los colombianos, víctimas directas o no, para afrontar en un futuro, como lo dice el informe, con verdad, para afrontar entonces una mejor sociedad, para llevar este informe a las comunidades de niños, de jóvenes, a las instituciones educativas, a los espacios donde están las nuevas generaciones, porque como dice la frase muy común que la conocemos todos, quien no conoce su historia corre el riesgo de repetirla. Nos unimos a este mensaje de perdón, reconociendo que el único camino para la construcción de paz siempre va a ser la verdad. Gracias a la vinculación con la Gobernación de Antioquia, estamos logrando importantes proyectos para el apoyo y transformación de nuestros mineros artesanales, teniendo como prioridad el cuidado de nuestro medio ambiente. Jornada histórica para Sonsón. 82 mineros artesanales del corregimiento San Miguel fueron certificados y registrados por primera vez ante la plataforma Génesis de la Agencia Nacional de Minería, proyecto acompañado y liderado por la Alcaldía de Sonsón a través de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente Sarima y la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, por el cual se busca acompañar los diferentes procesos, trámites de legalización y formalización de aquellas familias que han dedicado su vida a esta tradicional labor, logrando de esta manera estrategias y herramientas más amigables con el medio ambiente y trazar nuevas rutas de trabajo para el apoyo de los mineros de subsistencia del Magdalena Medio. Hoy, después de muchos años y después de mucho trabajo, podemos decir que hicimos la primera legalización masiva de mineros artesanales del corregimiento San Miguel. El día de hoy estamos entregando y certificando 82 mineros artesanales de San Miguel y algunas de sus veredas, ya completamente legalizados, ya aparecen en la plataforma Génesis y esto pues les da la posibilidad de que ejerzan esa actividad con más beneficios y con más posibilidades de desarrollar esa actividad sin dificultades que habitualmente han tenido durante muchos años, incluso décadas. Seguiremos haciendo acompañamiento desde la Secretaría de Medio Ambiente, con el acompañamiento de la Gobernación de Antioquia y de la Secretaría de Minas, a quienes agradezco enormemente porque nos apoyaron, nos acompañaron y gracias a ellos también esto es posible el día de hoy. El día de hoy nos encontramos haciendo una jornada interinstitucional con la Secretaría de Minas, específicamente con el área de formalización y de legalización de mineros de subsistencia para que tengan una posibilidad de ejercer una actividad económica mucho más legal en el territorio. Hoy 82 mineros fueron ingresados a la plataforma Génesis con el ánimo de poder registrar sus extracciones de minería en el territorio y poder reportar pues, cuáles son los procesos que vienen realizando en temas de extracción. Esto para el municipio es extremadamente importante porque una de las tareas que tiene el alcalde Edwin Montes es poder formalizar la minería tradicional del territorio y lo segundo es hacerlo de una manera muy sostenible y amigable con el medio ambiente. Esta jornada, por invitación de la alcaldía municipal del municipio de Sonsón, es para entregar certificados y kits didácticos para mineros de subsistencia del municipio y especialmente del corregimiento de San Miguel. La tarea es seguir con la formalización, unidos bajo un mismo cielo, siempre con el tema ecominero, como es nuestra política de la Secretaría de Minas y la Gobernación de Antioquia, tratando de realizar mejores prácticas y siempre capacitándolos a los mineros de subsistencia para que hagan una mejor labor y tengan mejores ingresos económicos. Los nacimientos de agua son un bien fundamental, un bien preciado que tenemos que cuidar
los barequeros o los mineros artesanales tienen una gran responsabilidad con esto, y aquí tenemos que seguir haciendo acompañamiento para que se haga esta actividad sin perjudicar esta otra, como lo es el agua para la comunidad, que también es esencial. Entonces, muy contento, damos un paso gigante en materia de formalización de mineros artesanales y seguiremos acompañando a estas familias y a los que nos faltan para que todos queden completamente legalizados en este periodo de gobierno. Es así como, de manera articulada y escuchando las necesidades de nuestras comunidades, estamos transformando las dinámicas económicas y culturales a través de nuevas prácticas más sostenibles con nuestros recursos naturales. Es momento de conocer el dato que la Administración Municipal El Futuro Es Ahora tiene para esta semana. Arrancó en nuestro municipio el proyecto de Cocina y Paz, liderado por la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Culinarias de la Universidad de Antioquia y la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente a través de la Oficina de Desarrollo y Emprendimiento. Esta es una estrategia que busca que aquellas víctimas del conflicto armado de nuestro municipio plasmen sus vivencias e historias a través de algunas recetas y comidas tradicionales. El grupo de Tejedoras por la Memoria será quien acompañe y participe de este especial proyecto de Sabores y Saberes, donde como producto final se obtendrá un libro recetario de aquellas comidas más representativas para cada una de ellas. Los encuentros que se vienen en los próximos días serán espacios para conversar y sanar las cicatrices que la historia del conflicto ha dejado en nuestras madres, hermanas y mujeres sonzoneñas que han sentido la guerra desde cerca. Somos conscientes de que el ejercicio de la memoria en torno a la cocina y las prácticas alimentarias es fundamental para la verdad en el posconflicto y la no repetición. Vamos a tratar el tema de la semana inmediatamente anterior, donde se festejaron las festividades de la Virgen del Carmen, donde hubo gran afluencia de público aquí en el municipio, bastantes visitantes. En general las personas se comportaron bien. De pronto un llamado de atención a los motociclistas, que varios de ellos estuvieron por ahí ingiriendo bebidas alcohólicas, y los compañeros de tránsito tuvieron que hacer inmovilizaciones, comparendos y todo tipo de aplicación a la norma, que no era necesario si estábamos celebrando las festividades de la Virgen. Con respecto a la gran influencia de público de las festividades que se realizaron en lo que tiene que ver Buenos Aires y la plazuela, pues se comportaron las personas bien, una que otra riña que se atendió a tiempo y no pasó a mayores. De pronto un llamado de atención a las personas que van a departir a estos sitios y combinan la ingesta de alcohol con el uso de armas blancas, específicamente como que llaman el machete. Ese machete es muy devastador. Quieren solucionar sus problemáticas a través de este elemento, que la verdad es deja secuelas muy graves, e incluso también las personas pierden la vida cuando utilizan este tipo de elementos para resolver sus diferencias. Otra actividad que venimos realizando en el municipio es los controles en las diferentes salidas y entradas del municipio, con el fin de mantener la seguridad y la convivencia ciudadana en nuestro municipio de Sonsón. De esta manera finalizamos nuestro espacio institucional El Futuro Es Ahora. Recuerde seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram, YouTube y Twitter somos Alcaldía de Sonsón. Y en nuestra página web www.sonson-medioantioquia.gob.co. Nuestro próximo encuentro será el miércoles a las 6 de la tarde por Sonsón TV, con repetición los domingos a las 5:30 de la tarde. Recuerden que juntos construimos el futuro de Sonsón. Hasta pronto.